Me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen de lunes a domingo los 365 días del año. Es un placer y un honor siempre tenerlo con nosotros. Mi nombre es Luis Magaña, este es Magañísimo y saben ustedes hoy es nuestro día favorito de la semana porque tenemos con nosotros a nuestra favorita, a la reina de la casa, a quien ustedes se mueren por ver todas las semanas y que le mandan y le mandan mensajes y además ella siempre atenta a lo que ustedes quieren y piden. Decide darles gusto con los temas que prepara y tenemos con nosotros hoy a nuestra medium y psíquica Maritere. Hola, qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes en este día maravilloso, ya en este mes de mayo que vamos a la mitad y sabiendo noticias muy interesantes que les hemos preparado. Muchas gracias, Maritere, como siempre un placer y un honor. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos? Precisa y justamente con las predicciones cumplidas de esta semana, que por supuesto han sido muy acertadas, como siempre. Ya nos habías hablado en octubre del 2022 de que encontrarían cosas sorprendentes, hallazgos, dijiste, esa fue la palabra que utilizaste en aquel momento, sorprendentes, debajo del mar. Y efectivamente hallaron una carretera en el mar abajo. Imagínate en el mar Mediterráneo, este descubrimiento. Es un sitio neolítico de ese periodo hundido ah. de Soline que conecta con la isla Córcula en Croacia. Y esta carretera tiene más de 7000 años. Los arqueólogos, eh, pues, están liderados por la Universidad de Sadar de Croacia y descubrieron esto en este fondo del mar. Está ubicado, pues, en ese país. Y los expertos creen que era un vínculo entre el antiguo asentamiento de la cultura Bar con la isla Córcula y las excavaciones realizadas también han permitido encontrar a profundidades de más o menos 4 a 5 metros muros de una antigua ciudad, por lo cual ellos piensan que fue hundida completamente en alguna tempestad, en un tsunami o algo así. Precisamente en las predicciones que hiciste para el 2023, en aquel diciembre del 2022, nos hablaste sobre las esperanzas que habría en el mundo, porque podría haber vacunas contra enfermedades que hasta ahora se consideran incurables. Y efectivamente, está sucediendo algo contra el cáncer. Así es, una vacuna que da esperanza contra el cáncer de páncreas, que los científicos reunidos en Alemania han elaborado y que están probando. Es una vacuna muy importante que ha reducido además tumores que no han sido extirpados. Y están eh, pues con muchísimo interés visualizando todo lo que las personas que están prestándose para esto están sanando rápidamente. Como recordamos, esto es en Alemania, pero en otras partes del mundo, como en Japón, ya hablamos anteriormente de que los científicos están haciendo eh, pues piel sintética para las personas que han tenido quemaduras y muchos otros eh, pues descubrimientos que van a salir en este año. Por supuesto, también fieles a lo que nos contaste por ahí de noviembre del 2022, hablaste de que había una gran inestabilidad financiera en muchas partes del mundo porque habría, por supuesto, mucho quiebre y desajuste en las monedas en el mundo. Y está sucediendo. En nuestro México, por lo menos, el dólar está en un lugar y en un precio en el que no lo conocíamos desde hace muchos años. Así es, bueno, esto es una reestructuración a nivel mundial de que todo, así como era y lo conocíamos, va a ser derrumbado. Vienen nuevas estructuras, nuevos sistemas en todo. Y les digo que a partir ya de este mes de mayo, todo va en ascenso, la energía va en ascenso, o sea que todo es para algo mucho mejor. Mucho nos hablaste de que habría reinicios y rompimientos amorosos. Y bueno, parece que están desatados. Los, los famosos porque celebridades y aún y a gente que no lo es muy cercana a cada uno de nosotros nos ha contado que ha habido muchísimos rompimientos y reinicios amorosos. Bueno, también esto tiene que ver eh, con todo lo que sale como secretos que estaban muy guardados, cosas que se van a revelar. Y por supuesto, este último eclipse que tuvimos apenas eh, ha detonado en eso, que muchas relaciones se terminan, muchas otras van a, a comenzar. Y lo que sí lleva pues mucho tiempo se va a afianzar o definitivamente lo que ya no sirve pues se va a ir. Hay que estar preparados para todos estos cambios que como hemos dicho son para algo mejor. Pues eh, eh, esperemos realmente que así sea. Y mientras tanto, vámonos con algunos, eh, algunas llamadas que tenemos del público, por supuesto que siempre son... Muy interesantes y siempre eh, eh, atentas a lo que tú nos puedas decir. Tenemos al señor Manuel Jiménez Ambreon, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Austin, Texas. Dice que él constantemente tiene premoniciones sobre situaciones que podrían suceder y que últimamente ha estado soñando con arañas, y que le dan mucho miedo, que en realidad no entiende por qué en sus sueños hasta las toca. Bueno, las arañas tienen que ver con los enemigos ocultos. También tienen que ver con chismes. Hay que ver el tipo de araña, qué es lo que sucede para poder interpretarlo correctamente. Pero sí se tiene que cuidar de enemigos. O sea, se le está avisando que hay personas cerca de él que pueden, eh, pues, causarle alguna situación difícil. Hay que tenerle precaución. Después tenemos a la señora Mónica Rangel Blas, que nos ve y nos escucha en Medellín, Colombia, y dice que a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre el significado de las siete caídas. Eh, bueno, vamos a tratarlo cuando sean las fechas adecuadas y con mucho gusto lo haremos, lo, lo vamos a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos al señor Nicolás Rangel Amingston, que nos ve y nos escucha en Washington DC. Dice que a él le gustaría muchísimo tener una cita privada contigo, que qué posibilidad existe de que le mandes por favor el contacto para que se pongan en contacto y hagan una cita. Con gusto. Cualquiera de ustedes que quiera tener informes sobre una sesión, canalización, venta de libros, lo que sea, escríbanos por WhatsApp. Nosotros leemos todos sus mensajes. La clave es la cincuenta y dos. Y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho dos o el cincuenta y cinco diez ocho nueve cuatro catorce. Después tenemos otra llamada de Julio César Sánchez Vázquez que nos ve y nos escucha en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Dice que a él constantemente le ha llegado la idea de poner un negocio y que ha pensado en poner una restauradora de calzado, pero que tiene mucho miedo. Porque es un oficio que recientemente aprendió a hacer, pero como se quedó sin trabajo, pues es la opción que le queda como posibilidad para, para mantenerse, porque tiene tres hijos. Y este, y, y que le gustaría abrirla lo más pronto posible. Que tú cuando consideras que es la mejor fecha, él vive en la antigua Guatemala. Pues nada es por casualidad, si se le presentó esa situación de aprender ese oficio, es porque él ya lo ha hecho en vidas pasadas tiene nada más que potencializar todos sus dones para que sea el mejor en, en lo que va a ser. Y las mejores fechas, pues ya está saliendo, como hablaremos en el clima astrológico, Mercurio retrógrado salió el día 15 de mayo, pero queda su sombra hasta primeros del mes de junio, sería bueno iniciar cualquier tipo de proyecto. Después dice la señora María de Jesús Olmos Alpiche, que nos ve y nos escucha en, en, en Viña del Mar, en Chile, que ella. Eh, le gustaría tener la posibilidad de, de, de hacer una oración o una cadena de oración para una persona que está en fase terminal por leucemia que qué le recomiendas que qué oraciones pueden hacer porque ya es cuestión de días y que ya había pensado en hacer un novenario de de de, este, de rosarios pero que le gustaría tu opinión la oración de San José es para la buena muerte, para que la persona se vaya en paz. También puede unirse a nuestros rosarios a las 3 de la tarde hora de la Ciudad de México por nuestra página de Facebook y de YouTube. Ahí se reza todos los días. Y también que le ponga un vaso de agua a las almas del purgatorio. Le mande a hacer nueve misas a todos los familiares fallecidos. Ahí se puede pedir por las almas del purgatorio y esto le va a dar mucha paz. También rezar cerca de la persona. Y sobre todo ponerle música relajante, darle masajes, que la persona esté en, en la mayor paz posible. Después tenemos a la señora Claudicela Cliffer Morales, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Florencia, en Italia. Dice que ella le gustaría muchísimo que hiciéramos algún programa alusivo a la obra de Miguel Ángel y su significado espiritual. Claro que sí, también lo tenemos previsto. Y bueno, Maritere, pues ahora si no tienes ningún inconveniente, ¿qué te parece si nos arrancamos directamente con lo que resultará de nuestro clima astrológico en esta tercera semana de mayo del 2023 que comienza este lunes 22 de mayo? ¿Cómo nos pinta el clima astrológico? Bueno, pues mira, tenemos hoy precisamente la luna nueva en Géminis y esto nos está dando muchísimas esperanzas, diciéndonos que esta semana que estamos ya terminando es la más fuerte de todo el año. Los tránsitos astrológicos que hemos vivido en estos dos eclipses hasta fines de esta semana y primeros de junio es lo más difícil del año. O sea, de aquí en adelante podemos tener esperanzas de que todo lo mejor llegará a cada uno de nosotros, a todas las personas en general. El 21 de mayo vamos a tener al sol entrando en Géminis y esto nos da mucha habilidad para hacer negociaciones financieras, negociaciones de trabajo, de ventas, de lo que ustedes quieran. El 28 de mayo vamos a tener una cuadratura del Sol y Saturno, que esto va a servir para arreglar todo lo que tenemos pendiente. Y también puede ser que sientan algunos dolores intensos de huesos, pero esto es pasajero. Esto es como una reestructuración de nuestro ADN que también a nivel energético se está manifestando. Y tendremos el 27 de mayo a la luna nueva en cuarto creciente en el signo de Tauro que nos traerá máximos beneficios y abundancia. O sea, bien, viene ya una época mucho mejor. Suena muy prometedor y sobre todo muy atractivo, Maritere. Ojalá que así sea, porque si necesitamos una época en la que muchas cosas empiecen a cristalizarse, creo que todos estamos en espera de buenos momentos. Y por otro lado, por supuesto, no podemos fallarle al público con uno de sus momentos favoritos, cuando yo te pregunto cuál es el mensaje celestial. ¿Qué nos dicen los ángeles para esta tercera semana de mayo del 2023, Mariuteli? Eh, los ángeles nos dicen que no nos quejemos por nada y que al contrario, que agradezcamos lo que tenemos. Porque cuando lo perdemos es cuando nos damos cuenta de lo valioso que era todo aquello. Sean las personas, sean objetos, sea nuestro propio hogar, nuestra ropa. Todo, todo lo que tenemos hay que valorarlo al máximo y valorar sobre todo la salud y cada día que podemos despertar, estar vivos y saber que este mes es el mes de la sanación. Este mes de mayo trae muchísimas cosas que vienen a sanarnos. Los ángeles nos dicen que tengamos esa fe ciega de que viene un tiempo mucho mejor. Y de verdad, lo peor ya pasó. Amén, amén. Vamos con algunas palabras y algunas llamadas que te vean la gente del público, nos escribe Melanie Altuche Longo, que nos ve y nos escucha en Buenos Aires, en Argentina, dice que ella tiene una gran pasión por los postres. ¿Tú qué opinas respecto a la gracia y la magia que tienen algunas personalidades para crear dulces exóticos y especiales? Que ella siente que, que, que ni siquiera tiene que planearlo, que a veces simplemente va agarrando las cosas que encuentra en la cocina y le quedan unos postres espectaculares. Bueno, esto tiene que ver con los dones y talentos del alma de cada persona. Seguramente esto ella ya lo eh, pudo hacer en vidas pasadas. Y seguro los ángeles que le están acompañando son hadas, son eh, pues muchos ángeles que son muy dulces. Por, sobre todo yo he visto que los querubines, que son los angelitos más pequeños y los ángeles del amor, son los que se acercan mucho a las personas que tienen esos dones y talentos. O sea que sería bueno que haga su propio negocio, su propia página relacionada con eso. Después tenemos al señor Benjamín del Cabo Robles que nos ve y nos escucha en Morelia, Michoacán, y dice que él quisiera que le platicaras sobre el poder del color morado, porque dice que él considera que es un tono que tiene muchísimos poderes espirituales, que algunos obispos, que algunos cardenales y que algunas entidades espirituales importantes siempre andan de morado. Bueno, es el color de la transmutación, de los grandes cambios, de dejar ir lo que ya no sirve. Y pues ellos saben muchísimo de alquimia desde la antigüedad. Este color sirve para eh, poder curar, para poder re realizar muchísimas cosas y es nuestro chakra séptimo, que es el que está más elevado en la coronilla y es la puerta dimensional que se comunica pues a otros eh, planos espirituales. O sea que es un color de purificación. Por eso se, se utiliza en muchas ceremonias sagradas y lo podemos utilizar tanto en nuestra ropa. Como también si hablamos de cromoterapia, el color violeta nos ayuda a cenar. Muchísimas enfermedades de la mente. También ayuda a las personas que tienen vicios y adicciones si ponemos una funda de color violeta en la cama. Después dice Carlos David O'Higgins Robles, que nos ve y nos escucha en la ciudad de New York que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre todos los mitos espirituales que hay en algunas construcciones neoyorquinas como por ejemplo el este el el parque el parque nuevo que hicieron en el en el hoyo en el hoyo que quedó después del 20, del, del del 11 11 y que le gustaría que habláramos por ejemplo de los misterios del del puente de Brooklyn y de algunos lugares específicos que hay en la pequeña Italia en Nueva York, porque son historias espirituales muy interesantes. Claro que sí, ya lo tenemos programado también. Y bueno, después tenemos a Carla Roberta Gutiérrez Arreola, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Dice que a ella le gustaría ponerse en contacto contigo porque quiere comprar tus libros y que si todavía tienen en existencia los paquetes de cuatro y que cómo podrían hacer el contacto. Sí, todavía tenemos este algunos. Eh, es importante comunicarse con nosotros vía WhatsApp, nosotros le haremos un mensaje y les daremos una respuesta pronto. El número, la clave la es la cincuenta y dos de Ciudad de México y el cincuenta y cinco ocho nueve cuatro catorce y cincuenta y cinco diecinueve cero ocho ocho dos son los números a los que se podrán comunicar. Y ahora pues es momento de platicar de nuestro tema del día de hoy, que por supuesto ha sido sugerido muchísimas veces por muchísimas de las personas que nos hacen el favor de verte y escucharte, Maritere, y a quien tú atentamente le respondes sus mensajes todas las semanas. Hoy hablaremos nuestro tema del día, es las sirenas y el mar. Te escuchamos, Maritere. Eh, pues son temas muy interesantes y muy importantes que no solamente son leyendas, sino siempre nosotros nos cuestionaremos si existen o no. Sabiendo que del agua proceden todas las cosas, así mismo como la vida, también viene la curación, vienen muchísimas cosas efectivamente del agua, pues también hay depósitos de vida en las profundidades del océano, de los torrentes, de las fuentes, de los ríos, de los lagos y de todo lo que tiene que ver con el agua, así como conocemos entidades espirituales de luz. También las eh, existen de oscuridad, todo tiene su polaridad de luz y de oscuridad. Y asimismo, en los océanos, los cuentos maravillosos nos hablan de seres mitológicos que se llaman sirenas, y no solamente la sirena, sino también tenemos a muchas otras entidades espirituales de la naturaleza que son las ninfas, las ondinas, y todas ellas viven en estos lugares en donde nosotros podemos sentir su energía. Ahí mismo también encontraremos a las náyades y a otras nixes, que son espíritus que viven en el agua. Estos espíritus son mujeres que están dotadas de todos los atributos de la femineidad, la belleza, la seducción, el amor y también la fecundidad. Al igual ellas también son fuente de vida y el agua es difícil de dominarla, ya que es huidiza, móvil, ondulante, y se desliza entre nuestras manos. Como lo mismo se deslizan estos espíritus invisibles que realmente sí existen y que son protectores de todo lo creado en la naturaleza. Los espíritus del de agua eh, podemos encontrarlos en cuentos, en leyendas, en imágenes de diosas de dos caras poderosas. Que son caprichosas, apasionadas y que pueden atrapar a los seres humanos. Mm. Todas ellas en todos los estados del agua las podemos encontrar y estas figuras pueden aparecer también en nuestros sueños. Bueno, pues quiero decirte que las sirenas de mar y ondinas de agua dulce, esta palabra viene del latín que quiere decir siren y del griego seiren, que derivaría en seiraisen, que significa. Atar con una cuerda, que es el recuerdo del episodio de la Odisea de Ulises, donde pide que lo aten al mástil de un barco para poder escuchar el, el canto maravilloso de la sirena durante la noche, mientras que él escucha las olas del mar. Y es así cuando las sirenas se pueden manifestar fácilmente, ya sea a la luz del día, pero también al atardecer y al anochecer. Y se dice que muchas personas eh, que viven en las orillas de los océanos o de los mares las han visto en las rocas donde hay cerca de las playas que salen a tomar el sol y ahí mismo a peinarse sus largas cabelleras con peines de marfil y ellas mismas van adornadas con collares de muchísimas perlas de las más preciosas que son eh, pues creadas por las ostras que están debajo del océano. Eh, pues también ahí. Ellas tienen, eh, pues, secretos que no podemos, eh, pues, ni siquiera imaginar, ya que ellas mismas viven en palacios en las profundidades del océano. Y el canto de las sirenas, según se dice que la medicina antigua hablaba, que tienen un poder de curar milagrosamente a las personas que se bañan en el océano. Mientras que los cantos de ellas quedan y permanecen como frecuencias en las olas del mar y en la espuma del mar ya que cuando una sirena muere se vuelve espuma del mar. El tiempo de vida de una sirena es más de 300 años, pero también se sabe que si una sirena consigue atrapar el amor de un mortal, o sea, de un ser humano, el alma de esa sirena va a ser inmortal. Y eh, hay una leyenda que le pregunta a una de las sirenitas a su abuela en el fondo del mar, que... ¿Por qué ellas viven tan poco tiempo y por qué sus almas no son inmortales? ¿Por qué la de los mortales sí? Y su abuela le dice que así como el alma de un mortal se vuelve inmortal al salir de un cuerpo físico e irse a los jardines celestiales, también el alma de la sirena permanece en las espumas del mar para traer sanación y traer poderes mágicos a todos los que navegan en el océano. Pero no solamente tenemos a las sirenas de luz, sino también tenemos a sirenas que no son tan buenas. Y hay aguas que están en peligro. Porque ahí hay algunas tiernas y enamoradas sirenas que son las ondinas, reflejos cambiantes de los deseos más profundos de las sirenas que no consiguieron atrapar a los marinos. Asimismo, se dice que también muchas de estas sirenas pueden traerle buena suerte a una persona cuando las puede ver a lo lejos del océano y también se les puede pedir un favor. Mucha gente que ha viajado en cruceros pues puede decirnos que ha escuchado el canto de las sirenas o se lo imaginó. Por lo más común que sabemos es que cuando tú viajas en un barco y, y estás durmiendo, ellas entran en el sueño de la persona para manifestarse y traerte pues dependiendo si tú le caes bien a esa sirena o no suerte o llevarse tu suerte por lo tanto hay que protegerse también cuando se viaja en un barco y bueno también en el mar sabemos que viven las oceánidas, las nereidas los tritones y muchos otros seres que sí existen así como lo dijo lo dijo Proteo que en la mitología era el pastor marino el que recogía junto con Poseidón y con Neptuno, todos aquellos seres que viajan y viven en el océano para llevar a cada uno en su lugar. Ese tema, como te digo, es un tema fascinante del cual nunca acabaríamos de hablar, porque tiene muchísimos secretos. Y bueno, también se sabe que la sirena, eh, si tú ya has ido al océano o has viajado a una playa, ellas se quedan con la energía de esa persona y se siguen comunicando, como dije, por medio de los sueños. Afortunadamente, ellas pues tienen refugios eh, marinos que hay que cuidar y por eso, por lo mismo, hay que cuidar muchísimo lo que se tira a las aguas, porque todo llega a los océanos, para no destruir eh, estos lugares maravillosos que existen ahí. Y también, pues, muchos pescadores que las han podido ver hablan de leyendas maravillosas de que han sido salvados en las tempestades por algunas de ellas. Suena de lo más interesante, además, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera tanto tipo de sirenas y que el canto de las sirenas realmente existiera de una manera tan, tan espiritual y tan cercana. Me parece un tema fascinante y tenemos muchísimas llamadas del público, Maritere. Fíjate que nos dice la señora Yumeri eh, Puluaga, que nos ve y nos escucha en la ciudad de, de Panamá, en Panamá, que le, que, que para ella siempre las sirenas han sido como, como motivo de terror. Porque en las películas las muestran como si fueran seres espirituales que están esperando a que te distraigas o que te seducen para comerte y para morderte y llevarte al mar y matarte. Bueno, como dijimos, son sirenas buenas y sirenas malas, como en todo. Y algunos marineros dicen que la aparición de alguna de estas sirenas malas está anunciando una tempestad, o sea que viene un gran huracán y vienen pues dando aviso a sí mismo. Pues se sabe que las sirenas que se convirtieron en, en maldad es porque fueron como despreciadas por algún ser humano del cual ellas ya se habían enamorado y hay una leyenda de una de ellas que lloró muchísimas lágrimas por ese desprecio y por eso el mar se volvió salado. Wow. Dice María del Carmen Pickering, Victoria, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Cádiz en España que ella en muchas ocasiones ha soñado que las sirenas la llevan a pasear al mar y que ella puede hablar y respirar debajo del mar y que después van y la llevan de regreso a su cama y a su casa y que eso la tiene muy impresionada porque lo ha, lo ha soñado muchísimas veces bueno el cuerpo físico no puede hacer ese tipo de viaje pero sí nuestra alma nuestra alma es inmortal es incorruptible y puede viajar a cualquier dimensión así sea debajo del océano y también lo podemos hacer por medio de la meditación, o sea, nuestra alma puede eh, bilocarse y transportarse a cualquier lugar. O sea que yo creo que cuando su cuerpo se queda durmiendo, descansando, realmente su alma viaja con las sirenas a esos palacios submarinos. Después dice Alejandro Ferrer González que él considera que este, que las que, que las sirenas existieron en alguna época y que los piratas convivieron con ellas porque hay muchísimas leyendas al respecto y dice que él mismo ha soñado y ha visto en sus sueños a, a sirenas cantándole y que, y que lo embelezan y que él se queda dormido en su propio sueño. Sí existen, o sea, según yo he escuchado muchísimas historias de personas que viven cerca de los océanos eh, y que viajan mucho en, en barco. Y también se sabe que muchas de ellas tienen diferente color de cabello dependiendo la parte del mundo. Por ejemplo, las que viven en el Caribe, en todos esos lugares, tienen el pelo de color dorado y algunas de color verde. Pero no es el color que nosotros tenemos aquí en las plantas o en la naturaleza, sino son como tonos, si tuvieran como fosforescentes, pero tienen como un brillo de luz que las hace ver maravillosamente mágicas. Después tenemos a Melanie a a a a a Arrington de la Torre, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Hutchinson, en Kansas. Dice que ella eh, constantemente sueña eh, con, con vampiros y que se transforman de alguna manera en murciélagos y que la persiguen y, y, que lo y que lo sufre mucho, que le pasa por lo menos una o dos veces a la semana y que ella corre porque no quiere que la muerdan y, y, que, lo y que lo sufre mucho. ¿Qué significa ese sueño? Bueno, ese no es un buen sueño. Si quiere que se comunique para hacerle una canalización directa, seguramente está recibiendo ataques energéticos negativos de alguien que no la quiere muy bien. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que tenga una protección. Después dice Ricardo Pliego Moneda que le gustaría muchísimo hacer una cita privada contigo porque necesita una canalización con su abuela, que desafortunadamente se murió y él no alcanzó a llegar de Buenos Aires a Mar del Plata a despedirse con ella. Con gusto que nos escriba por WhatsApp. La clave helada es la 52 de México y el número cincuenta y cero ocho ocho dos o el cincuenta y cinco seis ocho nueve cuatro catorce. Después dice Julia del Carmen que nos eh, Julia del Carmen Ayala, perdón, que nos ve y nos escribe desde la ciudad de Tegucigalpa en Honduras, que a ella le da mucho miedo este quedarse dormida cuando ha visto una película de misterio y que ya optó por mejor no verlas porque sueña muchísimo lo que lo que suceden en las películas y despierta a sus hijos y grita en la noche y se asusta demasiado, que ha optado por dejar de verlas, pero que le gustan mucho y que no sabe si a lo mejor alguna meditación podría ayudarla a, 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 a soportar mejor la, la noche cuando ve las películas, o que si a lo mejor tú le sugieres que las vea a otra hora del día. Bueno, lo que nosotros sabemos es que nosotros lo que escuchamos, vemos y decimos está abriendo portales energéticos. Si ella está viendo ese tipo de películas, está abriendo portales energéticos que sí por ahí pueden materializarse, pues muchas entidades espirituales que son las que la están atacando y provocando eso. Pero es decisión de ella si quiere verlas o no. Yo le aconsejaría ver cosas pues de otro tipo. Después tenemos a la señora Alessandra Sánchez-Wolmon, que nos ve y nos escribe desde Asunción, Paraguay, y dice que ella gusta muchísimo de la música clásica, que le gustaría que nos hicieras el favor de hacer algún programa sobre los autores clásicos y su poder espiritual. Claro que sí. Y bueno, pues entonces será momento, Maritere, de concluir con nuestro maravilloso tema del día de hoy, Las sirenas y el mar. Pues mira, así como nosotros tenemos también nuestras casas, en muchos lugares, pues mucha gente habita en mansiones, en palacios y demás, también las sirenas tienen diferentes tipos de hogares en las profundidades del océano. Como dije también, pues los otros espíritus de la naturaleza que viven en el agua tienen sus chozas, sus casitas o demás, dependiendo también del tipo y nivel que tenga cada una de ellas, porque también existe la reina de las hadas, las princesas que son hadas de sirenas, y pues hay una en específico que es la sirena reina, que vive en las profundidades del océano y que tiene muchas sirenitas. Asimismo, todas ellas viven en esos palacios y no son solamente leyendas, sino que... En estos lugares hay espejos de hadas en donde ellas pueden, cuando se están observando, ver la vida de los seres humanos. O sea, si ellas han visto, por ejemplo, a una persona en una playa, cuando llegan en las profundidades de, de sus mansiones submarinas, ellas pueden ver información de cada una de esas personas y también mandarles curación o hacer algunos elixires y hechizos mágicos que les llevarán durante los sueños. También cuando ellas ven llorar a una persona en una playa, también tratan de ayudarla y esto lo hacen desde las profundidades del océano junto con todos los demás espíritus del agua que viven ahí. Y hay que recordar que hay eh, sirenas de luz, podríamos decir sirenas buenas y sirenas que no son tan positivas. Me parece, me parece además sobremanera interesante el tema. Maritere, como siempre, nos dejas muy impresionados con todo el conocimiento que nos haces el favor de compartirnos y con tu buena disposición. Y creo que el programa está llegando a su fin, pero hay que recordarle al público es que este viernes 26 de mayo tendremos un tema que ellos han solicitado de mil maneras: el mundo invisible de los nombres. Así es, es un tema maravilloso. Por si quieren o tienen algún hijito, algún nietecito o algún niño, que a ellos les encantan este tipo de temas, también lo hemos preparado pensando en ellos. Me parece brutal. Muchísimas gracias, Maritere. Muchas gracias por habernos hecho el favor de acompañarnos el día de hoy y compartirnos tu energía, tu espiritualidad y tu buen tono. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, y esperemos que la sirena les traigan muy buena suerte toda esta semana y que sueñen con alguna de ellas muchísimas gracias a todo el público que nos hizo el favor de acompañarnos, mi nombre es Luis Magaña, esto fue Magañísimo, y mañana sábado, sábado 20 de mayo, tendremos con nosotros a Carlo Meucci, este eh, maravilloso cantante e intérprete que está rompiendo, está rompiendo duradurísimo en todas las redes sociales y las plataformas digitales de distribución musical, así que hasta mañana, y muchas gracias, y que tenga usted muy buenos días, tardes, noches, o madrugadas a la hora que nos esté viendo, gracias por estar ahí.